todos a un solo ejército peleamos la batalla. Gloria al Señor. Amén. Así que no se le vaya el gozo. Alábelo, que Él está en este lugar. Aleluya. Hemos venido a exaltarle, a adorarle, a bendecir su nombre. Gloria al Señor. Amén. Así, amados hermanos, nosotros tenemos nuestra confraternidad del ministerio. Amén. Unidos por la sana doctrina. En el mes de julio 19, estaremos viajando para estar ese fin de semana por allá. Amén. Para poder compartir con todos los pastores y las demás congregaciones. Amén. De aquí para allá son como unas 24, por ahí, 23 horas en carro, ¿no? Pero en avioncito es más rápido, 3 horas. Entonces, vamos en avioncito. Amén. Gloria al Señor. Así que si usted se quiere apuntar, ya sabe. Amén. Gloria a Dios. Así que será una bendición, hermanos, y esperamos, gloria al Señor, estamos meditando y pensando hacer un evento grande, más grande todavía, aquí en Nueva York, más grande. Pero ayúdeme a orar, hermano. Cambia esa cara, hermano. ¿Qué les hizo el diablo, hermano? ¿Qué les dice? ¿Las preocupaciones lo tienen así? No, sacúdase. ¡Aleluya! ¡Amén! Usted no puede darle esa cara al enemigo, no. Usted siempre una cara de valiente, de soldado. ¡Aleluya! Usted no puede estar afligido ni preocupado. Afligido está el diablo que va para el infierno, que va para el lago de fuego. ¡Usted va para arriba! ¡Aleluya! ¡Que no le robe el gozo al diablo! ¡Aleluya! No es posible que puede... Estamos en la iglesia y la iglesia toda muerta, raquítica, seca, aguada. No, hermano. Necesitamos el fuego de Dios. ¡Aviva el fuego que hay en ti! Dijo Pablo a Timoteo. ¡Aleluya! Que no te quite el gozo el diablo, ni la preocupación, ni los problemas. Nada de lo que el diablo haya levantado, que no le robe el gozo. Y dele gracias a Dios y gloria a Dios por las pruebas. Por la circunstancia, dale la gloria a Dios, alabado sea Dios, aleluya, porque el buen cristiano, ahí es donde se forma, en el desierto, en la prueba, en la lucha, alabado sea Dios. No le ponga la cara al diablo de lástima, no le baje la guardia, alabado sea Dios. Ya, levante su mano y alabe a Dios, hermano. Somos una iglesia de fuego, no estamos derrotados. El único que está derrotado es el diablo, los demonios que van para el lago de fuego. Aleluya. Usted no puede tener esa cara triste, amargado, ahí afligido. No, Señor. Aquel que debería estar bien preocupado es el diablo. Que el Señor lo reprenda. Aleluya. No, hermano. Es que el culto no los maneja el diablo. El culto no los puede venir a manejar el enemigo con esa preocupación, con esa aflicción, con esa prueba, con todo lo que te haya tirado. Usted dígale que el Señor te reprenda, Satanás. Que el Señor te reprenda, diablo. A mí no me vas a robar el gozo. ¡Aleluya! Es que la iglesia de Cristo está en guerra siempre. Siempre vamos a estar en guerra. Aleluya. Siempre vamos a estar en guerra. Puede alabarlo ahí. Levanta tu mano. Esto es un campamento. El campamento de la iglesia. Y aquí está la nube en el campamento. Así como se movía la nube en el campamento de los hebreos. Esa misma nube está en este lugar. ¡Aleluya! ¡Sacúdase de toda enfermedad!
Aleluya. Toda dolencia, todo desánimo fuera. Aleluya. ¿Cómo puede estar triste un corazón que alaba a Jehová? ¿Cómo? No. Y gloria a Dios porque estamos en guerra. Porque ahí es donde se forman los buenos soldados en las batallas. Porque los soldados de Cristo, alabado sea Dios, si usted no está en guerra, ¿cómo puede hablar de victoria? Si no está peleando, llama soja. Si no está peleando, alabado sea Dios, ¿cómo puedes cantar victoria si no tienes guerra? Aleluya. Y la guerra, hermano, esta guerra no está perdida. Aunque nos golpee, aunque tiren piedra, aunque nos quieran herir, aunque tiren con todo, alabado sea Dios, el que va al frente de esta nave es Jesucristo. Aleluya. Vaya conmigo a la palabra, hermano. Y no deje de alabar a Dios. Porque aquí es donde nosotros nos venimos a fortalecer. Nos venimos a llenar de la palabra. Aleluya. Vaya conmigo buscando en el Evangelio de Lucas. Gloria a Dios. Lucas capítulo 13. Y vamos a leer desde el verso 31 al 32. Cuando usted lo encuentre, me confirma con un amén. Gloria al Señor. Leemos su palabra y dice a su letra: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal, vivete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y le dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Amén. Vamos a estar predicando bajo el tema, un tema bien tremendo, hermano. Y yo espero que usted le mande este mensaje a esa zorra. Díganle a esa zorra. Vayan y díganle a esa zorra. Dice: díganle a esa zorra. Amén. ¿Cuántos le mandan un mensaje a esa zorra? ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están con el Evangelio? ¿Cuántos están con Cristo? ¿Quiénes son de Cristo aquí? Alabado sea Dios. Que le van a mandar un mensaje a esa zorra. Jesús le dijo: vayan y díganle a esa zorra. Aleluya, puede sentarse. Aleluya. Esto está tremendo, hermano. Mire que el Señor no lo llamó por su nombre. Le dijo: vayan y díganle. Id y decidle. Aleluya. Al llamarlo zorra, Jesús da a entender, oiga bien, que Herodes es una persona engañosa y astuta. Tal vez ambas cosas. Bueno, claro que sí. Jesús dice que debe continuar el curso de su ministerio día a día. Los zorros en la Biblia a menudo simbolizan la astucia y el engaño y los comportamientos destructivos. En Salmo 63, 9 al 10, describe a los zorros como criaturas que se alimentan de los restos de intenciones arruinadas, lo que indica el destino de los engañosos y maliciosos. El Señor empleó en aquel tiempo, cuando los fariseos se acercaron a Jesús, le dijeron: vete de aquí. Oiga bien,
sal de aquí y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. En ese tiempo que se acercaron a Jesús, ahí hay un tema donde dice lamento de Jesús sobre Jerusalén. Esto era en aquel tiempo donde ya a Jesús le quedaba poco tiempo para cumplir el mandato, gloria al Señor, de llegar a la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Y vemos, hermano, que esta gente que perseguía a Jesús, los fariseos, aleluya, los saduceos, en aquel tiempo habían varias sectas. Estaban los esenios, los celotes, los fariseos, los seduceos, toda esa gente, gloria al Señor, que no soportaba el mensaje de Jesús. Que cuando Jesús predicaba la palabra, gloria al Señor, ellos buscaban la manera, la forma de detenerlo. Buscaban la forma de que él o se iba de la ciudad, o se perdía, o se callaba, o algo planeaban para llevarlo a matar. Aleluya. Entonces, algunos que salen a defender a estas zorras, astutos, engañosos, inteligentes, embusteros, estas son las actitudes de los zorros. Son cazadores, depredadores. El comportamiento de los zorros son muy astutos a la hora de cazar, ya que tienen un sentido magnético que les indica dónde pueden estar sus presas. A medida que se mueven hacia el norte, pueden ver la sombra y escuchar el sonido de otros animales que van en la misma dirección, sabiendo así cuando es momento de atacar. Oiga, ahora la pregunta que podemos hacernos es la siguiente: ¿por qué Jesús no dijo díganle a Herodes, sino que dijo vayan y díganle a esa zorra? Ese Jesús, oiga bien, por algunos que puedan decir, ay hermano, eso no se puede decir, eso está en la Biblia. Y lo que está en la Biblia, lo siento mucho, pero aquí lo que está en la Biblia hay que predicarlo. Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Cuántos le mandan un mensaje a esa zorra? ¿Cuántos? Aleluya. Vamos a mandarle un mensaje a aquella zorra que no soporta la palabra. Vamos a mandarle un mensaje a aquella zorra que nos quiere callar para que ya no prediquemos la palabra. Aleluya. Oiga bien, cuando hablamos de esta zorra, el Señor se refiere a Herodes y le dice, vayan y díganle. Y cuando estudiamos que por qué le dice zorra y no zorro, sino zorra. ¿Pero Herodes es hombre o qué es? ¿Ah? En mi Biblia dice zorra. ¿En la suya cómo dice? Zorra. ¿Pero Herodes es hombre o no? ¿Y por qué le dijo zorra? ¿Será que pateaba con la zurda? ¿Será que, ay Señor, se le caía la mano o qué? Pero como el Señor conoce todas las cosas, díganle a esa zorra que seguiré echando fuera demonios.
Aleluya. Díganle a esa zorra, aleluya, que voy a seguir predicando de santidad. Díganle a esa zorra, alabado sea Dios, que voy a seguir predicando la palabra tal y como está escrita. Díganle a esa zorra que a mí no me van a callar. Díganle a esa zorra que seguiré haciendo la obra de mi Padre. Vamos, díganle a esa zorra. ¡Aleluya! Cantar de los cantares. 2:15 dice: atrapen las zorras, las zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Esas pequeñas zorras que destruyen la viña del Señor. Cuando vemos el simbolismo que hay de zorras, Dios comparó a Herodes como una zorra. Pero me llama la atención que los fariseos fueron a decirle a él: Herodes te quiere matar, vete de aquí. Como queriendo decir: oye, te estamos alertando, te estamos avisando. No, yo me puse a meditar y digo: ¿por qué el Señor le llamó zorra? Es que la zorra paren zorros. Es que la zorra tienen zorro, paren zorra. Y esos fariseos eran hijos de esa zorra, porque llevaban la misma intención. Llevaban la misma intención. Porque le dicen: sal de aquí, vete de aquí. Como quien dice: ya cállate. Ya cállate. Ya vete de la ciudad. Vete de Jerusalén. Aquí no te queremos. Herodes tampoco te quiere. Los fariseos, oiga, los fariseos estaban juntamente con los gobernantes en ese tiempo. Ellos estaban con el mismo sistema. Por eso yo analizo cuando hay muchas personas liberales, paganos, impíos, que son supuestamente cristianos, pero son liberales, practican todo lo del mundo y corren como el sistema del mundo. Nos ven a nosotros y dicen: ellos son fariseos religiosos, nos llaman a nosotros. Ahora, la pregunta que yo les tengo a estos liberales, a estos mundanos, a estos que caminan con el sistema del mundo, que se enredan en las cosas del mundo: ¿a qué le llaman fariseo a ustedes? ¿Qué es un fariseo? Fariseo es sinónimo de hipócrita. Fariseo es una persona que habla y dice, pero no practica lo que habla ni lo que predica. Un fariseo es reconocido, y muchos liberales llaman fariseo a los que nosotros guardamos el buen vestir para el Señor. Porque el fariseo se vestía, pero el fariseo estaba podrido por dentro. Y Jesús, cuando los confronta no por la apariencia de afuera. El vestuario no estaba malo, estaba bien. Lo que pasa es que ellos estaban podridos por dentro. Y estos liberales están podridos por dentro y por fuera. Los liberales están podridos por dentro y por fuera. Aleluya. Porque ellos dicen: son legalistas, son religiosos. Ahora, si tomamos la palabra religioso, que la gente repite lo que oye, pero no entiende ni sabe lo que habla ni lo que dice. ¿Qué es un fariseo? Ya se lo expliqué en unas pocas palabras para que entienda. Ahora, ¿qué es un religioso?
Y dice la Biblia que el verdadero religioso es el que visita a las viudas, a los huérfanos. O sea que prácticamente un religioso es aquel que da culto a una deidad, a un Dios. O sea, todos somos religiosos. ¿Sí o no? O sea, si a eso le llama religioso, todos somos religiosos. ¿Sí o no? Pero usted se da cuenta que la gente repite lo que no sabe. Ay, esos son religiosos. Yo sí soy religioso. Yo le doy servicio a mi Dios. Yo hago culto a mi Dios. Yo adoro a Dios. ¿Y ellos a quién adoran entonces? O sea, ay, son religiosos, son fariseos. Entonces, los liberales que nos llaman a nosotros fariseos por querer agradar al Señor en nuestro vestir, nos critican y nos señalan porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Como ellos, su cuerpo es cueva de demonios. Es una bodega del diablo. Por eso, cuando nosotros estamos tapando, vistiendo para Dios, honrando nuestro cuerpo para Dios, a ellos les molesta. Porque ellos son cueva del diablo. Ya voy a empezar a predicar, hermano. Batería. Batería. Alábelo, hermano, porque ahorita yo no sé lo que va a pasar ahorita porque ya entré. Aleluya, aleluya. Oiga, hoy le vamos a mandar un mensaje a esa zorra. ¿Sabe por qué? Ahora, ¿qué otra palabra utilizan los liberales, los carnales, los mundanos, que dicen adorar al mismo Dios que nosotros adoramos? Dice, son legalistas. Ahora, ¿qué es lo que significa la palabra legalista? La palabra legalista quiere decir ser legal. Dice legalista, ser legal con la palabra. ¿O no? Legalista. ¿Qué es legalista? Ser legal. ¿Y qué es ser legal? Alguien que cumple la palabra. ¿O no? ¿O qué? ¿Usted me puede dar otra interpretación? Deme usted una interpretación. ¿A qué le llama legalista? ¿Qué es legalista? No, legalista. ¿Ah? Cabal. O sea, legal, o sea, yo soy legal con esto, con la palabra, soy legal con eso. O sea, sigo la instrucción de la palabra, soy legal, no le pongo ni le quito. Preciso en la palabra, preciso en la palabra, soy legalista en la palabra. Legalista viene de la palabra legal. O sea, ¿se da cuenta que la gente interpreta mal la palabra religioso, la palabra fariseo, la palabra legalista, religioso? ¿Qué otras hay? ¿Qué otras más hay? Que ellos emplean hacia nosotros. ¿Por qué las emplean hacia nosotros? Porque ellos no pueden vivir como Dios manda. Porque ellos no pueden aceptar ni escuchar la palabra del Señor. No se someten a la palabra. Por eso dicen, ay, yo no soy fanático, yo no soy religioso. Entonces, ¿qué diablo hace en el evangelio? ¿Para qué vino al evangelio si no quiere someterse a la llama? Ojalá usted puede alabarle a Dios. Usted puede ponerse de pie y mandarle un mensaje a esa zorra. ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermano! ¿Se da de cuenta que la gente no puede interpretar lo que la Escritura dice? Si estos liberales hubieran estado en el tiempo de Jesús, que le dijeran,
Ay, maestro, ofendió a Herodes, pobrecito, le dijo zorra. Eso no se dice, maestro. Esa palabra no se dice. Ay, qué falta de respeto. Ay, usted es un religioso, Señor Jesús. Ay, usted, ¿por qué le manda decir zorra? Ay, no, Señor. Ay, vaya y pídale perdón. Ay, diga, estos fariseos, oiga, estos religiosos, estos legalistas, como ellos hablan, aleluya, somos de aquellos que queremos seguir predicando la palabra. Por eso le mando un mensaje a esa zorra. Vaya y dígale a esa zorra que vamos a seguir predicando de santidad. Vamos a seguir predicando, alabado sea Dios, que Cristo viene, que sin santidad nadie verá al Señor. Dígale a esa zorra. Esas zorras nos quieren tapar la boca. Aleluya. Y gente que defiende a las zorras. Por eso salen un montón a decir disparates que ni ellos saben. Se convierte alguien de la farándula. Y dicen, ay, gloria a Dios, se convirtió. Y yo también digo, gloria a Dios, que se haya convertido. Ojalá y se haya convertido. Pero cuando vemos, no se han convertido. Traen su porquería y su basura del mundo. Ajá, y la introducen dentro de la iglesia para contaminar la iglesia. Traen un montón de lodo. Traen un montón de lodo de allá afuera para dárselo a la iglesia. Traen algarrobas de allá afuera para dárselo a la iglesia. Vayan y díganle a esa zorra que no queremos inmundicia dentro de la iglesia. Yo me alegro cuando alguien se convierte. Y digo, gloria a Dios, porque es un alma. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que el diablo es astuto como las zorras. Y así usa instrumentos. Por eso que el Señor le dijo, dígale a esa zorra. ¿Por qué dice el Señor así? Porque yo conozco su astucia, su engaño. Yo conozco cómo se mueve esa zorra. Yo conozco su malicia de esa zorra. Yo conozco la astucia de la zorra. Alabado sea Dios. Por eso hay que estar pendientes y alerta. No todo el que diga, Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Aquí hay que tener un cambio. Hay que tener un cambio. Y usted no ve que cuando ellos dicen que ya reconocieron a Jesucristo como su Señor y Salvador, y vienen, y a mí lo que más me repugna a mí es que la iglesia abraza su basura. Eso es lo que a mí me digo. ¿Dónde están el cerebro de la iglesia? Parece que el diablo le dio vuelta el cerebro a la iglesia. Entonces, como ya se convirtió al evangelio, traen lo del mundo allá y dicen, no, y solo le ponen letra de la Biblia y ya, es para Dios. Dios reprenda al diablo, hermano. Y digo, ¿hasta qué grado de espiritualidad está la iglesia para no detectar eso? Y no hablo solo con, sino más bien hablo directamente con los líderes que les prestan los altares a esas zorras. Porque les dan, se los dan y todo eso que trae se lo contamina la iglesia. Entonces ahí vienen a comprar todos los discos y a comprar todo lo de ellos. Con ritmo del mundo, con todo lo del mundo. Y dice, ah, no es malo porque mi pastor dice que no es malo. Tu pastor también es una zorra. Tu pastor es un zorro. Y los zorros, aleluya, son astutos. Porque este zorro es un depredador.
Y cuando dejan entrar todo esto como zorros astutos para devorar el rebaño, entonces la gente no puede, como que los duerme eso, hermano. Y todas estas son zorras pequeñas que se meten dentro de la viña para arrastrar a muchos de ellos, hermano. Es por eso la Biblia es bien clara cuando dice que bien difícil y muy difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Es muy difícil, la Biblia lo dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Es difícil que un rico lleno de millones de dólares, de mansiones, de yates, de todo en esta tierra, es difícil que entre. Imposible no. Es difícil, dijo el Señor. Imposible no. Pero usted cree que esa gente va a dejar todo de una vez, toda su porquería, todo lo del mundo, para servir a Cristo. Hermano. No, está difícil. Pero lo que llama la atención, gloria al Señor, es que estas pequeñas zorras que se han puesto un disfraz. ¿Quién fue el que le dijo a Jesús? Vete, sal de aquí, porque Herodes te quiere matar. Ellos querían matarlo. Ellos querían matarlo. Y cuando Jesús les dice, dígale a esa zorra, quiere decir, yo conozco la astucia de las zorras. Yo conozco la astucia de ustedes mismos. Yo conozco que ustedes están confabulados con Herodes, con Pilato. Yo conozco que ustedes son los que me quieren matar. Yo sé que ustedes no soportan esta palabra. Yo sé que ustedes son los que andan detrás de mí para que yo me calle, para que yo no predique, para que yo me detenga. Yo sé, conozco la astucia de esta zorra. Aleluya. Estas pequeñas zorras que destruyen la viña del Señor. ¿Qué es lo que destruye? Estas zorras. ¿Sabe qué? Son estas pequeñas zorras también que se introducen dentro de la iglesia. El chisme, el chambre, la murmuración destruye. Esas son pequeñas zorras. No solo hablamos de adulterio, ni de fornicación, ni de esos pecados que son graves también, pero el chismoso también, en la misma, el pecado es pecado. No estará chismeando dentro de mi pueblo, dijo el Señor. Aleluya, alábalo que Él está aquí. ¿Sí? El desánimo es una pequeña zorra que quiere destruir la obra. Sí, el desánimo. Es una pequeña zorrita, son pequeñas zorras que hay que cazarlas. Hay que cazar esa zorra pequeña y echarla fuera. ¿Qué más son pequeñas zorras? Todas esas pequeñas zorras. Esas zorras que destruyen la viña del Señor. Aleluya. Porque las zorras son astutas. Son astutas. Mire que en Nehemías 4:3, cuando estaban construyendo los muros, levantando la obra, los Tobías que estaba ahí, y todo, y los amonitas, esa gente que al ver que estaban construyendo la obra de Dios, empezaron a burlarse. Y empezaron, ¿sabe qué? Empezaron a desanimar al pueblo. ¿Sí? Acompañe, leámoslo. ¿Qué dice? Dice, a su lado estaba Tobías, el amonita, que añadió para colmo, miren el muro que están construyendo. Hasta una zorra lo puede echar abajo si se sube en él. Ahora, cuando Tobías y los amonitas, Sanbalat y Tobías, oiga,
Esa gente y los amonitas que se burlaban, ¿para qué? Desanimar al pueblo. Para desanimarlos. Y les dijo: ay, ese muro que ustedes están construyendo, si una pequeña zorra se sube, bota la muralla. ¿Qué quiere decir? ¿Quién quería destruir la muralla? Ellos mismos, Sanbalat y Tobías y los amonitas, querían destruir la obra de Dios. Entonces dice: ay, si una pequeña zorra se sube en esa obra, en ese muro, se cae. ¿Cuántas veces el diablo no ha llegado a querer decirnos que esta obra no es de Dios, de que estamos solos, de que esto no va a prosperar, de que yo mejor me voy? Sí, han venido y se van, porque yo no sé qué diablos buscan, pero aquí lo que van a oír es palabra de Dios. Oiga, yo aquí les he dicho que yo voy a martillar la carne, yo aquí voy a seguir martillando la carne, yo aquí voy a seguir predicando lo que Dios ponga en mi labio, yo aquí voy a predicar contra el pecado, yo aquí voy a predicar, alabado sea Dios, de santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vayan y dígale a esa zorra, dígale, y este mensaje envíenselo, y que le quede grabado a esa zorra, que puede enviar la zorra que quiera, pero aquí se va a encontrar con una espada, se va a encontrar con un chama. ¿Cuántos están de parte de Dios? ¿Cuántos son de parte de Dios? Alabado sea Dios. Si usted está de parte de Dios, mándele este mensaje a esa zorra, que esta obra no la va a detener el diablo, no la va a detener esa zorra. Alabado sea Dios, porque aquí hay hombres y mujeres que le han creído a Dios. Mándele este mensaje a esa zorra: sobre mi cadáver, primero muere, me van a tener que sacar muerto de este lugar, porque yo no vine a agradar al hombre, yo no vine a agradar a nadie. Mi compromiso es con el de allá arriba, mi compromiso es con el Dios del cielo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Su compromiso no es con el pastor. Su compromiso es con Dios. Alabado sea Cristo. Gloria al Señor. Si algo hay que tenerlo bien marcado, es que aquí no estamos a jugar a ser cristianos. Por eso que el diablo ha botado a muchos. En estos días que he estado orando. De madrugada, que son las mejores oraciones que un cristiano puede hacer. Desvelarse en el secreto. Me llevaba el Señor a esto. Que cuando Dios sacó a Israel para llevarlo a la tierra prometida, ellos estaban a 15 días para entrar. Pero Dios no los metió en 15 días, sino que dice la palabra que los llevó por el desierto. Aleluya. Para saber qué es lo que había en su corazón. Ahora voy a decirte esto y te lo voy a compartir. Cuando pasamos por las luchas, por las pruebas, es para saber qué es lo que hay en tu corazón. Para saber si así como tú le adoras en las buenas a Dios, le adoras también en las malas. A ver si así tú lo sigues esperando, pasando la lucha, la prueba, aunque sigas orando y no te haya respondido, aunque sigas clamando, llevas tiempo y no te ha respondido, Dios está probando a ver qué es lo que hay en tu corazón. Alabado sea Dios. Dios lo que quiere saber que lo que hay adentro de tu corazón.
Aleluya. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Vamos a ver, así como a Job, oiga, para saber que lo que hay dentro del corazón del hombre, Dios lo lleva por el desierto, por la prueba, para saber que lo que hay. Porque a veces en la desesperación decimos, llevo tanto tiempo, Señor, no me responde, no me bendice. Parece que el cielo se me cerró, parece que las puertas están cerradas, mi oración no toca el cielo, parece que no hay respuesta. Llevo un mes, llevo dos, llevo tres, llevo un año, llevo dos años, no hay nada, Señor. Yo mejor me voy, yo mejor abandono aquí, yo mejor tiro la toalla, yo mejor me hago a un lado. Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay respuesta? Estoy desanimado, ya no quiero seguir, el Señor me dio la espalda, no hay nada para mí, mejor me encierro, no me llame, no me diga, no quiero saber nada. Y el Señor dice, exactamente, eso es lo que yo quiero sacar de tu corazón. ¿Por qué cree que no entraron? Porque Dios se dio cuenta lo que había en el corazón. Cuando Dios los bendecía, ay Señor, tan bueno que eres tú. Oh, mi alma te adora, Señor. Cuando el Señor los pasaba, no hay nada, no hay comida, no hay agua. Hay calor, no hay ropa, no hay calzado, no hay nada. ¿Dónde está Dios? Y empiezan a sacar lo que hay dentro. Dios sigue siendo Dios. Te conteste o no te conteste. Alábalo, que Él está aquí esta noche. Alabado sea. Te hable o no te hable. Él sigue siendo Dios. Alábalo. ¡Ay, Señor bendito! Si me dan un poquito de agua. ¡Gloria a Dios! Mira, Dios va a sacar hasta lo último. Va a sacar hasta lo último. Oye bien, hasta lo último va a sacar el Señor. Allí es donde el Señor va a empezar a obrar. Porque a veces queremos que Dios conteste así. Queremos que Dios nos hable así. No, Señor. Dios no se mueve ni por 40 días de ayuno que le hagas. Dios no se mueve porque el hombre le pida que se mueva. Dios se mueve en su misericordia y en su tiempo. Si Él quiere. Si Él quiere. Ay, bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, al yo ver que los fariseos llegaron a decirle, sal y vete de aquí. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor? La obra. ¿Qué fue lo que hizo Tobías, Sanbalat y Tobías y los amonitas y el árabe cuando estaban construyendo la obra? Ay, una zorra se va a levantar. Y si una zorra camina por ahí, eso se va a desboronar, ese muro no sirve. Así ha tirado pedradas el diablo aquí, ¿sabía usted? Que esto no sirve, que esto no es de Dios. Ay, ahí se van a morir, ahí no hay nada, ahí esto no es de Dios. Váyase, el Dios que me llamó, yo sé lo que me dijo, yo sé el encuentro que tuve con Él, yo sé lo que Él me habló. Me van a tener que matar para callarme la boca. Los liberales me van a tener que callar la boca, pero muerto. Ay, me dijo uno, me imagino que apenas unos cuantos, dos o tres. Es que Dios a mí no me llamó a llenar iglesia. Dice, muchos los llamados, pocos los escogidos.
Yo no quiero llevar leña para el infierno, como lo están haciendo muchos. Yo quiero llevar que los que aman la palabra, los que viven la palabra, los que viven en santidad, los que se guardan, los que viven para Dios, alabado sea Dios. A esos quiero meter al cielo. ¿Y de qué sirve tener cantidad? Yo quiero calidad de cristiano. Aleluya. Pero, ay, usted es un religioso. Usted es un liberal. Por eso es que no hay nada allí. Ajá. Sigue hablando zorra. Aleluya. Vayan y díganle a esa zorra que voy a seguir echando fuera demonio. Voy a seguir predicando la palabra. Dígale a esa zorra, alabado sea Dios, que este mensaje no lo pienso callar. Dígale a todas esas zorras, envíenle este mensaje a los liberales, a los paganos, a las iglesias liberales que están permitiendo el paganismo, que están destruyendo a las ovejas. Dígale a esa zorra. Aleluya, que este mensaje no se cambia. Alabado sea Dios. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Por eso que este mensaje a muchos les arde. No soportan la palabra. Los que son de Dios, ¿cuántos de Dios hay aquí? Los que son de Dios, póngase de pie los que son de Dios. Los que son de Dios, los que son de Dios, palabra de Dios, oye. Los que son de Dios, palabra de Dios, oye. Alaba lo que Él está aquí. Pero los que son del diablo, los que son de Herodes, los que son de Pilato, llama, soja, alaba, no resisten esta palabra. Por eso que cuando Aarón hizo el becerro, mire esto. Cuando Aarón hizo el becerro, ¿por qué hizo el becerro? Subió Moisés al monte Sinaí. ¿Cuánto duró? 40 días y 40 noches. Y como el pueblo, yo lo simbolizo así. Así lo simbolizo. Y quiero que usted ponga atención a la perspectiva que le voy a dar. Cuando Moisés sube, el pueblo dijo: no está Moisés. Necesitamos un Dios. Necesitamos un Dios. No está Moisés. No sabemos qué le haya pasado. Y ahora necesitamos un Dios. Y le dijeron a Aarón: haznos un Dios. Haznos un Dios. Y vino Aarón y les hizo un becerro. Dijo: tráiganme todas las joyas, quítense los aretes que tienen en la nariz, en el ombligo, en las orejas, quítense todas las pulseras que tienen, cadenas, todo tráiganlo. Ahí empezó a martillar y les hizo un becerro. ¿Sabe? Así está la iglesia. Como Cristo está tardando en venir, la iglesia está teniendo y adorando su becerro. Están adorando su becerro. Aleluya. Así está la iglesia. Así está. Como Cristo no viene, empiezan mejor a adorar un becerro. Dios reprenda al diablo. Por eso que cuando Nehemías vio a Tobías y le dijo: una zorra se va a meter por ahí y lo destruye. Han venido zorras, sí, pero han salido corriendo. Han venido zorras que se han querido meter para derribar la iglesia, pero no ha podido. Alabado sea Dios, porque la obra no es del hombre, es de Dios. Sí, zorras han venido. No sé qué buscan. Yo no sé qué busca la zorra. Guarida. Las zorras buscan guarida. Esto no es guarida de demonio. Aquí, aquí es casa de oración. Mi casa, casa de oración será llamada. Las zorras buscan guaridas para destruir la obra de Dios.
Dios reprenda al diablo. Hay poder en Cristo Jesús. Otra de las cosas que usan, que usan los liberales, es no juzgue. Ay, Señor bendito, cómo les da vuelta el cerebro el diablo, hermano. Teniendo un libro en sus manos, no son capaces de estudiar qué es lo que significa juzgar. Por eso yo les enseño aquí, lean la Biblia. Lean la Biblia. Y todo lo que yo predico, váyase a la Biblia. Porque yo no hablo de mí, hablo de él, hablo de ella, de la palabra. No juzguéis para no ser juzgado. ¡Ay, no juzgue! Porque el que juzga, dice, también será juzgado. Y con la medida que juzgáis, seréis juzgado también. ¿Ya leyó el contexto de eso? Porque agarran una frasecita y ahí se estancan. Es como hablar del recasamiento. Hablar del recasamiento, dice, ay, al no ser salvo por fornicación, podemos casarnos. ¿Dónde dice la Biblia que puede casarse cabezón? Y la mayoría que apoya eso son adúlteros, fornicarios, lascivios, perversos. No entienden. Teniendo Biblia no entienden. Solo, ay, no juzgue. Él es un gran hijo de Dios, dice, se acaba de convertir. Se acaba de convertir. Qué bueno que se acaba de convertir, pero tiene que recibir doctrina, palabra, ser formado, ser instruido, gloria al Señor, dejar las cosas del mundo, para afuera la inmundicia, para afuera el lodo del pecado, para afuera. Aleluya. Mire, no juzguéis para que no seáis juzgado. No critiquen, no señalen. Hermanos, entonces si nosotros miramos dos hombres besándose, cuidadito y vaya a juzgar. Porque los liberales y los que se encierran en esa frasecita de no juzgar, dicen que no podemos juzgar, dicen ellos. Porque juzgar es pecado y nos condenamos a nosotros mismos. Dicen ellos, no la Biblia. La Biblia dice otra cosa. O sea que si usted mira a dos mujeres besándose, no juzgue, hermana. Ahí déjelo. Mejor mire, es que las zorras quieren que nos callemos. Las zorras quieren que nosotros no hablemos la palabra. Las zorras no quieren que nosotros juzguemos. Las zorras no quieren que nosotros hablemos la verdad de Dios. Acompáñeme a Juan, mire, el Evangelio de Juan. Juan capítulo 7, verso 24, mire. 7 24. Veamos qué es lo que dice Juan. Y vamos a ver si estos liberales, que yo veo iglesias así, pastores que tienen la iglesia toda torcida en un desorden. ¿En serio? ¿Son iglesias? ¿Son cristianos? No creo. Ahora, tal es el pastor. Tal es la iglesia. Si el pastor es muerto, la iglesia está muerta. Si el pastor no predica contra la vestimenta, la iglesia está desordenada. Es una cueva de diablos ahí. Si usted se congrega aquí, pero todavía anda con las cosas del mundo, no diga que usted pertenezca a esta iglesia, ni yo soy su pastor. Diga, yo visito una iglesia. Porque aquí yo predico y le vuelvo a repetir, yo machuco la carne, yo golpeo la carne, yo no quiero inmundicia a la iglesia. Por eso es que cuando vemos allá, ah, yo soy cristiana. Yo soy cristiano.
y haciendo campeonatos de fútbol yéndose allá a los parques, iglesia contra iglesia jugando. ¿Eso es de Dios? Se fueron. Ay, Señor. Alábalo que Él está aquí. Mire lo que dice Juan 7:24. Porque usted tiene que decir, donde yo voy hay palabra de Dios. Yo no predico lo mío. No San Giovanni, no. San Sagastume, no, ahí no hay San Sagastume, hermano. Todo lo que yo predico está con la Biblia. Lo que pasa de que hay muchos que predican solo lo que les conviene. Yo predico todo. Y usted me ha oído aquí, aquí hay mensajes de fortaleza, aquí hay mensaje para levantarle el ánimo, aquí hay mensaje contra el diablo, contra la carne, aquí hay mensaje de que Cristo viene, aquí predicamos apocalipsis, aquí predicamos escatología, aquí hay mensaje de todo tipo. Lo que pasa en otro lado, que contra el pecado no hay palabra. Y el mensaje número uno aquí es contra el pecado. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque contra el pecado es que peleamos, contra la carne peleamos, y esa carne te quiere llevar al infierno. Como dijo mi hermanita, esta carne chuca a mí no me va a mandar, ¿verdad? Es cierto. Esta carne no se manda sola. No. Vamos a Juan capítulo 7, verso 24. Vamos a leer lo que habla el apóstol Juan y dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, si ¿sí nos mandan a juzgar, sí o no? ¿Con qué? Con justo juicio. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿por qué ellos dicen que no podemos juzgar? No juzguéis. Porque como se ha metido el reggaetón, el mariachi cristiano, la salsa cristiana, merengue cristiano, ¡ay, no lo juzgue! ¡No lo juzguen! No lo podemos juzgar y voy a permitir que me contamine toda la iglesia. ¿Ah? Tenemos orden de juzgar eso. ¿Por qué? Porque no lo vamos a permitir. Tenemos orden de Dios. ¡Aleluya! Y juzgar con justo juicio. ¿Cómo es con justo juicio? Que yo voy a juzgar algo de lo que yo no practico, de lo que yo no hago. Por eso que cuando yo hablo en contra de los reggaetoneros cristianos, que se vayan al diablo. ¿Por qué? Porque yo no lo practico. ¿Por qué no lo practico? Porque no es de Dios, es del mundo, es del diablo, es de los demonios. Hermano, otra vez con lo mismo. Sí, es que yo tengo que dejarlo claro. Yo tengo que dejarlo claro y que usted también esté claro con eso. Porque cuando bajó Moisés de allá arriba, del monte Sinaí, recibiendo las tablas, estaba el hombre allá. Los mandamientos, las ordenanzas. Mira, así vas a guiar a mi pueblo. Les vas a dar estatuto. Porque ellos salieron sin ley. Pero de repente se oía una bulla. Se oía una gran bulla allá abajo. Y Josué, ya cuando él venía, ay, el señor Moisés, tranquilo, espera. Parece que el pueblo, tu pueblo, le dijo. Ya le dijo, mire, el señor dijo, ya no le dijo mi pueblo, no. Le dijo, tu pueblo, le dijo. Mire cómo hace el señor. Él no dijo, ya, ahí mismo lo rechazó. Le dijo, tu pueblo se ha corrompido. ¿Cómo? ¿Mi pueblo? Dijo Moisés, si yo no lo saqué de Egipto. Pero cuando Dios vio que ya se había corrompido, un ratito les bastó para corromperse. 40 días y ya estaban corrompidos. 40 días y ya estaban corrompidos. Ah, pero Josué dijo, Moisés, el pueblo dice, está en batalla, está en guerra, lo están atacando. Y dijo Moisés, no es voz de guerra, ni de espada, ni de lanza. Son de cánticos, de celebraciones, están en fiesta, están enfiestados, se han corrompido. Y bajó Moisés y cuando vio, dijo, agarró las tablas, hermano. Y dice que esas tablas fue el dedo de Dios. Los 10 mandamientos. Traía tablas.
tablas con el dedo de Dios para el pueblo de Dios. Pero cuando vio Moisés aquella depravación que estaban danzando alrededor del becerro, y vieron que estaban tomando y estaban danzando y jugando y estaban en fornicación, en adulterio, y había una perversidad, partió las tablas. Qué terrible es el pueblo, ¿verdad? Partió las tablas y dijo: ¿qué has hecho, Aarón? ¿Qué has hecho? Te corrompiste. ¿Cuántos líderes Aarón están hoy en día? Que son los becerros de la iglesia de hoy en día. Todo lo que diga ese becerro, la iglesia le aplaude, la iglesia lo celebra. Si el becerro ese manda a traer cantantes mundanos que dicen que son cristianos, la iglesia: amén, pastor, lo que usted diga, pastor. Y se mete en cualquier basura del mundo, la iglesia: amén, mi pastor es un hombre de Dios, él no se mete en mi vida personal. Así están muchas iglesias paganas, pastores paganos, liberales, hijos del diablo, que están pervirtiendo al pueblo de Dios. Son zorras. Son zorras. Y Jesús les dijo: vayan y díganle a esa zorra. Porque querían detenerlo. ¿Cuántas veces no te han querido detener? ¿Ah? ¿Ustedes buscaron sana doctrina o no? ¿Quiénes buscaron sana doctrina? Porque en el rótulo y en las páginas que tenemos dice sana doctrina. No sana doctrina, sana doctrina. Santo por dentro y santo por fuera. Y no es que seamos perfectos, no, estamos luchando, peleando una batalla para agradar a Dios. Porque aquí nadie es perfecto, pero estamos peleando y luchando para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Ah, pero ¿sabe qué me llama a mí la atención? ¿Sabe qué es lo que más me llama la atención? Esto. Y usted se tiene que identificar. Por eso le digo, si usted está aquí, si Dios lo trajo, usted va a permanecer aquí. Porque yo espero no estar en el lugar equivocado. Porque a mí no me cuesta empezar por allá, por mi casa más cerquita. Y yo me preparo para venir aquí. Yo no me... Usted, pastor, usted se desgasta. No, yo en el Señor no me desgasto, en el Señor no. Usted tal vez puede, no, es que yo no me estoy quejando. No, yo no me voy a quejar. Si me toca que viajar, ya lo he hecho muchas veces, años lo he hecho, de viajar y viajar y viajar y viajar y viajar por un alma, por una familia. Yo lo he hecho. Pero si usted no va a venir, si usted ya no se va a congregar, si usted ha decidido irse, solamente yo me voy a dar de cuenta que estoy en el lugar equivocado para que el Señor me lleve a otro lugar. Pero si usted se identifica, alabado sea Dios, con esta línea de mensaje, si usted se identifica con la palabra, alabado sea Dios, aquí vamos a permanecer. Ay, Señor, por eso dijo Moisés, bueno, dijo, becerro querían ustedes, partió el becerro, lo agarró y lo metió en fuego. Becerro quieren, este maldito becerro que ustedes adoran, hoy se lo van a hartar, hoy se lo van a tragar. Dice que lo molió y dijo: cómanselo, tráguenselo, tráguense este becerro. Y se lo tragaron. Lea la Biblia, que todo lo que predico es bíblico. Se tragaron el becerro, se lo dio de hartar, se lo dio de comer. Ustedes no saben que el Dios que nosotros adoramos es santo. Ustedes no saben hacia dónde vamos. Ustedes no saben que vamos hacia la tierra prometida. Ustedes se les ha escapado de la mente que vamos para el cielo. Molió el becerro. Y después de habérselos tragado, ahora dijo: los que son de Jehová, háganse un lado. Y los que no, apártense de aquí, háganse al otro lado. ¿Quiénes están de parte de Dios?
¿Quiénes están de parte de Dios? ¿Quiénes están de parte de Dios? Levanta tu mano y alábalo si estás de parte de Dios. Si estás de parte de Dios, alábalo. Y si están de parte de esos becerros, si están de parte de la mundanalidad, de parte del liberalismo, de esos pastores, zorras, pues váyanse con las zorras. Pero los que estén de parte de Dios, palabra de Dios van a tener. No, yo sé que no es cualquiera. Por eso que, mire, a mí me escribe mucha gente, usted sabe. A mí me escribe mucha gente. Y la mayoría que escribe es porque le arde el mensaje. El mensaje que yo tengo. Hace 12 años que el Señor me lo dio. Usted puede buscar las predicaciones que yo tengo de hace 12 años. Es el mismo mensaje. Me han criticado, me han apedreado en el sentido espiritual. Me han querido detener. Hasta ya llegó un pastor, porque muchos de los pastores quisieron ponerme de pastor, pero yo les dije no. Llegó uno a la casa y me dijo, mire, mi esposa está de testigo, mis hijas. Mire, fíjese que yo he considerado de que usted tiene llamado y quiero ver si he estado pensando en usted para ponerlo de pastor, que usted se quede ahí, porque él ya tenía otra iglesia y yo quiero dejarlo aquí con usted. Pero como yo sé que son zorras, que les gusta el mundo, que les gusta el charco, que les gusta el lodo, y a mí no. Le dije, no, pastor, yo estoy ahí por no dejarme de congregar. Tuve que aguantar, ver mucha inmundicia, mucha basura. Y dije yo, Señor, voy a estar aquí mientras Dios me revele en dónde irme a meter. Una iglesia que guarde la palabra, que viva la palabra, que estén en santidad, que haya un mensaje que mueva mi alma, mi espíritu. Pero no, pastor, no, tranquilo. No, es que mire, yo he estado pensando en usted. No. Mire, es que otra de las cosas que usted tiene que hacer es cambiar ese mensaje. Mire, yo sigo avanzándome porque hicimos un proyecto. Antes de que él hiciera el proyecto, lo hablamos, lo platicamos cuando yo andaba de evangelista, y me dijo, mire, yo tengo un proyecto, hermano, porque él me había dado de rentar ahí con una iglesia que yo tenía ahí, que estaba levantando ahí hace años atrás. Entonces dijo, mire, me dijo, es que ese mensaje que usted tiene, me dijo, eso de hablar del infierno, me dijo, ese mensaje de Guille Ávila, me dice, yo me he dado cuenta que la gente se convirtió por miedo, dice. ¿Es bíblico o no es bíblico? Vamos a la Biblia. ¿Qué hacía el pueblo de Israel cuando estaba en aflicción? Buscaban a Dios. Y no es meterle miedo a la gente, son las consecuencias para dónde va por tu pecado. Entonces, ¿cómo me va a decir a mí que no hable del infierno si está en la Biblia? Entonces dije, no, pastor, tranquilo, no tengo llamado. Y si tengo llamado, Dios dirá más adelante con usted, pero no. ¿Por qué? Porque yo miraba lo que practicaba, lo que hacía y todo el movimiento. Y de último, había una mujer que estaba casada, el marido estaba allá en El Salvador, y esa era la mujer que te recibía. Llegó un hombre y ya al mes ya la estaba enamorando. Al mes y medio le dijo, casémonos. Vino la ungier, la que te recibía en la puerta, la diaconisa, y se mandó a divorciarse de su marido que estaba allá en El Salvador. Y el otro sinvergüenza, caliente, más caliente que el gato del barrio, le dijo, ay, casémonos, estoy enamorado de usted. Ya se había casado también el sinvergüenza, estaba divorciado. A los 3 meses, aleluya, se casaron, y la diaconisa te recibía en la puerta. Una adúltera recibiéndote en la puerta, aleluya. Mire, y el pastor después dijo, vamos a presentar a los novios. Dije, ay, Señor, patita, ¿para qué te quiero? ¡Corre! ¡Escapa! Porque son zorras que destruyen la viña del Señor. Y vine, presentó el matrimonio. ¿Te acuerdas allá? Con René Morales, Inmorales. Sí. Y mire, los presentó. Y de ahí se salió varias gente. Y yo, vámonos. Y yo,
¿Qué voy a hacer yo aquí con toda esa inmundicia? Aparte que había un montón de inmundicia y todavía más inmundicia. Dije, no, ahora es cuánto. Ahora es cuando salgamos. Y estaba ahí por yo no dejarme de congregar. Tuve que soportar. Pero hay muchos que se convierten a ellos. Y el Señor le dijo a Jeremías: ¡Aleluya! Le dijo: tú no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Aleluya. Yo no me puedo convertir a ellos. Lo siento mucho. Aleluya. Es que mi naturaleza es oveja y la oveja no se junta con cerdos. ¿Usted ha visto ovejas con cerdos compartiendo? La naturaleza es muy diferente. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Yo le predico a las ovejas, no a cabros ni a cerdos. Le predico a ovejas. Y usted es una ovejita que recibe pasto fresco y que la lleva a las aguas cristalinas. Alabado sea Dios. Las cabras comen lo que sea, comen basura, comen del charco. Entonces, cuando yo me doy de cuenta de eso, salgo. Dije, no, gracias. De ahí, cuando salgo, otro pastor me dijo, varón, y le expliqué lo que estaba pasando, porque según yo pensaba que ellos también eran sana doctrina, porque hay gente que dice que son sana doctrina, pero no son nada, no son sana doctrina, nada. Porque yo llegaba a veces a algunos eventos que él hacía, y cuando miraba, hacían 15 años, Día de la Madre, Día del Pastor, y Día de todos los diablos que puede haber en el calendario. Y dije, no. Y me dijo, varón, usted tiene llamado. Allá me encerró en la oficina. Usted tiene llamado, me dijo. ¿Y sabe qué me dijo? Busque el local. Yo se lo pago por 3 meses. Y le dije, que Dios me hable. Que Dios me hable y entonces hablamos, pastor. Y cada vez que llegaba y me invitaba a predicar, cada vez que llegaba, y entonces, varón, ¿qué pasó, siervo? Me decía, Dios no me ha hablado. Si yo hubiese querido este puesto, ay, hermano, usted no sabe lo que es este puesto, hermanito. No sabe la responsabilidad que hay. Es bonito estar sentado ahí, mire. Se confundió. Lo que dijo no es de Dios. No sirve, no sabe nada. Dijo esto, dijo lo otro. Es bonito, mire, ve, ese dedo, pero tienes 3 señalándote para atrás. Eso, ve, porque la gente no valora lo que uno hace por el pueblo, por la iglesia. Solo esperan algo malo, solo esperan una tacha, solo esperan un error para matarlo, para crucificarlo. Y no saben, no saben, no saben. Mire, venga Emily para acá, venga, venga nena para acá, venga, venga nena para acá, venga para acá, venga nena para acá. Lo que muchos no saben, lo que muchos no saben. A ella le han tirado con todo. ¿Quiénes? Los que se congregan, no digo ustedes, tengo muchos años en el evangelio ya, muchos, muchos procedimientos que... A ella le han tirado con todo. A ella yo le he bajado del piano, ¿sí o no, hija? Sí. Yo le he bajado. Y le digo, bájese, mamá, porque no me gusta lo que usted está haciendo. No es que esté en pecado y en gran cosa. No, 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 no. No pecado de lo que usted se pueda imaginar. No, 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 no. Son cosas que yo veo, actitudes que no le agradan a Dios. Le digo, para tocar, para estar ahí, es un lugar de privilegio. Usted tiene que orar, tiene que ayunar, pero le han tirado con todo, le han querido con todo. Pregúntele si ella tiene rencor, tiene... no, hermano, es que no es igual a usted, pero me la han querido hacerle daño. Le han querido tirar con todo. Gente que comía en mi plato, en mi casa, en mi mesa. Pastores que la han visto y que le han tirado. Y gente que le han tirado. A incluso los que yo mismo puse decían, es que porque invité a todos los pastores que yo había puesto. Había puesto
como obreros. Y les dije, vengan, vamos a hacer un culto en mi hogar, un culto de acción de gracias, ah, por todo lo bueno que es el Señor. Se levantó uno a decir y a regar la bola con todos, diciendo de que yo a celebrarle los 15 años iba la niña. Mire, le han levantado calumnia, ha levantado chisme, mentira, basura de Satanás, hermano. Han tirado de todo, pero ¿quién soy yo? Soy su padre y soy su pastor. Alabado sea Dios. Como padre la corrijo y como pastor también tengo que corregirla, pero tengo que adiestrarla, tengo que enseñarle cómo se adora en espíritu y en verdad, que no se puede adorar a Dios con manos sucias. Pase, hijo. Pero le han tirado a matar, hermano. Y no solo a ella, a las dos. Porque la gente, cuando no le encuentran nada al pastor, a los débiles, a los hijos, a la esposa, empiezan con una lupa. Vamos a ver cómo viene. Vamos a ver. La vez pasada que se levantó el otro fariseo hipócrita, aleluya, que porque ay, que la niña tiene el pelo, lo tiene cortado en capas. Y le dije, hace más de un año, le dije, que no le crece el pelo porque se le pegó un chicle en la cabeza en la escuela. Y la tía, que es mundana y impía, que no conoce a Dios, le cortó el pelo y la bajé. ¡La bajé! Pero como la gente critica y juzga por su condición, por lo que ve. Por lo que ve. Yo amo la santidad y yo no permito inmundicias, no, ni con... Mire, en el altar yo le voy a ser sincero y le voy a ser honesto. Yo soy padre de familia, oiga, pero en el altar yo no tengo esposa, no tengo hijo, no tengo mamá, no tengo papá, no tengo compadre, no tengo chero, no tengo nada. En el altar es Dios el que ministra. En el altar es Dios el que habla. Yo las he bajado. Yo las he quitado. Yo. Imagínense. Pero tampoco las voy a matar, como hacen muchos. El pastor enseña. El pastor discipula. El pastor forma. ¿Por qué? Porque el pastor para eso está, para discipular. Y los baja, le dice, mamita, papito, así no se hacen las cosas. Cuando usted empiece a dar fruto, cuando usted se someta a Dios, sea obediente y empiece a buscar a Dios y a dar fruto, entonces usted se gana su privilegio. Alabado sea Dios. No porque sea el padre de ella, no porque, no. Como pastor, si está mal, ¡para abajo! Pero tampoco, no, pero como hay muchos que matan de una vez, hermano. Y no, aquí no se trata de matar a nadie. Se trata de instruir, de formar, de discipular. Por eso al pueblo se le enseña. Se le enseña. Y usted ve que yo les he dicho que todos venimos de otro lugar. Pero sabe hermano, que lo que yo veo es de que a veces la gente, como ya trae un sistema y trae una formación diferente, a veces es difícil que se metan al sistema de donde ustedes llegan. Lo digo, ¿por qué? Por experiencia. Porque a veces, no, pero es que a mí me enseñaron así. Sí, pero no es así. Pero es que a mí me formaron así. Sí, pero no es así. Pero es que, entonces, ¿cómo le hago? Se someta a donde usted vino. Donde quiera que usted vaya, se tiene que someter. Y si usted no se somete, pues va a quedar con el ministerio de la silla. El ministerio de la silla, que nunca pasa de la silla. Y yo no quiero gente de silla. Yo quiero gente que predique, gente que tenga talento, gente que tenga dones, gente que se adiestre, gente que sea diestro en la palabra. Mire, hermano, Primera de Corintios capítulo 14 verso 29.
Primera de Corintios, capítulo 14, verso 29. Esa es otra palabrita que ellos usan. El juzgar. Ni saben lo que hablan, repiten porque no conocen la Biblia. Se quedan con una frasecita que la dijo el pastor, que la dijo un liberal, un mundano por su forma de vivir, por su estilo de vida. Asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. ¿Verdad que nos mandan a juzgar? Ahora, ¿qué dice Primera de Corintios 2:15? 2:15. Vamos a 2:15. Gloria a Dios, alabe lo que le está aquí. 2:15. Mire lo que dice. Dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué el espiritual juzga todas las cosas? Porque el espiritual anda en el espíritu y no en la carne. El espiritual no anda haciendo lo que hace el carnal. Por eso el espiritual dice: eso no es de Dios. El espiritual detecta el mundo rápido. Detecta. Ahí se mueve el mundo. En esa iglesia se mueve el mundo. Se detecta rápido. El espiritual sabe. Por eso el espiritual no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque anda en el espíritu. En el espíritu. Entonces dice que el espiritual juzga todas las cosas. Cuando yo veo, oigo una música con ritmo del mundo, yo puedo juzgarlo. Digo, eso no es de Dios. Condenar no podemos a nadie. El que se condena es la persona. Y más cuando rechazan esta palabra. Porque la gente cuando se le dice la verdad, reniega. Se pone bravo, enojado. Ya no vuelvo a esa iglesia. Que le vaya bien. Que le vaya bien. Dios no ruega a nadie. Dios no ruega a nadie. Entonces nos manda a juzgar. Ahora vea lo siguiente. 6, ahí mismo, 1 Corintios 6:2. Alaba lo que le está aquí, hermano. 6:2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas. Mire, dice que nosotros vamos a juzgar el mundo. ¿Y por qué los liberales dicen? No juzgue, hermano. ¿Y quién es usted para condenar? Uno no está condenando, está juzgando algo que no le agrada a Dios. ¿Están aquí, hermano? ¿Se fueron? ¿Ah? Entonces, esta es una de las palabras que usan los liberales, los paganos, los impíos, gloria al Señor, que cuando nosotros miramos los servicios y las prácticas que ellos hacen, y uno dice, eso no es de Dios. Ay, usted está juzgando. Claro, con justo juicio. Porque dice la Biblia que nosotros hemos de juzgar al mundo. Y lo que ustedes hacen es del mundo. Por eso, ¿qué es lo que decimos en juzgar? Hermano, hermana, eso que usted hace no le agrada al Señor. Arrepiéntase y busque a Dios. ¿Ah? ¡Ay, no! El Señor solo quiere el corazón. ¡Ay, el Señor! Él no vino a juzgar al mundo. No vino a condenarlo. No, cabezón, no vino a juzgar ni a condenarlo. El que se condena es el mismo. Y eso es lo que no entienden. Mire cómo el diablo les da vuelta al cerebro rápido. Al revés le pone el cerebro. Porque dice, el Señor no condena a nadie. Ay, y otra de las frases que usan es: la mujer adúltera, Dios no la condenó, le dijo. Es que Dios no vino a condenar al mundo. Eso ya lo sabemos. Ay, pero ustedes a la mujer adúltera ya la hubieran apedreado porque ustedes son fariseos. Pero no entiende la gente. Yo digo que son analfabetas espirituales, hermano. Porque para yo hablar así, tengo que tener el concepto de que es un fariseo.
Tengo que estudiar qué es lo que es, hermano, lo que dice la hermenéutica. Tener que saber cuál es el contexto del texto que quiere decir la palabra. Dios no la condenó, Jesús no la condenó. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ni yo te condeno, le dijo, ¿verdad? Ahora, ¿pero qué le dijo? Vete, pero no peques más. Esa frase, no peques más, le está diciendo, ¡deja el adulterio! Y eso es lo que estos analfabetas no entienden. No entienden que nosotros lo que atacamos es el pecado. Decimos, deje el pecado, hermano, deje el pecado, hermana. Y dice, Señor, allí, mire, ¿qué significa juzgar? Emitir una opinión sobre alguien, pero no para condenar. Entonces, miramos una mujer con otra mujer besándose. No puedo decir nada porque no puedo juzgar. No, me tengo que quedar callado. No puedo juzgar. No, mi deber es juzgar con justo juicio. ¿Cómo? Eso es pecado y no le agrada a Dios. Así que arrepiéntanse para que ustedes sean perdonados y puedan alcanzar vida eterna. Eso se le llama un justo juicio. ¿Están aquí, hermanos? Un justo juicio. Juzgué su condición. ¿Para qué? ¿Para condenarlo? No, porque yo no tengo autoridad para condenar a nadie. Juzgué con un justo juicio para hacerlo entrar en razón. Que su condición te va a llevar al infierno si no te arrepientes. Eso es lo que a muchos les cuesta entender porque no estudian Biblia. No estudian la palabra. Ese es el detalle. Ahora, acompáñeme a Mateo capítulo 7. Ya estoy terminando, hermano. Mañana es lunes, no se preocupe. Aleluya. Mateo, capítulo 7, verso 1 en adelante. Esto es lo que muchos agarran. El juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Ahora, ahí no termina eso. La gente agarra eso y se queda ahí. Se quedó estancado ahí. No podemos juzgar. Pero yo ya leí otros versos que sí podemos juzgar. Entonces, sigamos en el verso 3. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Ahora, no se queda ahí tampoco. Dice, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Aquí entra en esencia lo que estamos viendo. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Entendieron? Ahí están bien claro. Bien claro. Quiere decir que ¿cómo voy a juzgar yo a una persona que está mal si yo hago lo mismo? Eso es lo que quiere decir la palabra. Entonces, cuando yo juzgo a alguien, no para condenar, reitero esto, sino para dejarle saber su condición. Entonces, si yo le digo, hermano, deje de estar tomando cerveza. No, hermano, pero si yo solo me tomo dos. Y me dice, pero usted se toma cuatro, hermano. Entonces, ¿cómo puedo yo juzgar algo que yo también practico? ¿Te das cuenta? Entonces, por eso el texto dice, primero saca la viga que está en tu ojo. Deja de hartarte la cerveza para después ir y decirle al hermanito, deje de tomar
Oh, sí, usted ya no toma, ¿verdad, hermano? Ya veo que usted dejó de tomar. Por eso le digo, deje de tomar. Entonces, ya puedo, con justo juicio, decirle, deje de tomar. ¿Por qué? Porque yo no lo practico. Pero eso les cuesta entender a los cabezones que pasan ahí escribiendo y diciendo, no juzguéis para no ser juzgado. Alábalo que él está aquí. ¡Aleluya! Vamos al último verso. Romanos capítulo 2:1. Romanos 2, verso 1 en adelante dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzga, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú juzgas y haces lo mismo. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Pero es bien tremendo que la gente no puede entender. ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Cuántos estudian Biblia aquí? Amén. Estudie la Biblia, que no lo engañen. Estudie la palabra, que no te engañen. Usted puede señalar lo que usted ya no practica. Usted le puede decir, antes yo lo hacía, pero conocí un Cristo vivo, un Cristo de poder que me cambió y te puede cambiar a ti. Alabado sea Cristo. Qué tremendo esto, hermano. Ahora, cuando Jesús le dice, para terminar, le dice a los fariseos que aquel mismo día llegaron unos fariseos diciendo, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. ¿Quiénes son, hermana Belina? ¿Quiénes son los que te quieren detener? Hermana Kira, ¿quiénes son los que te quieren detener? Hermana Socorro, ¿quiénes son los que le quieren detener? Hermana Marlene, ¿quiénes son los que le quieren detener? ¿Quiénes son? Son esas zorras que no quieren que avance, que quieren que te calle, que ya no sigas a Cristo, que te apartes de la obra de Dios. Aleluya, que ya no hablen la palabra. ¿Quiénes son? Mándales un mensaje a esa zorra y dile, a mí no me va a callar, diablo asqueroso, a mí no me vas a callar, zorra, a mí no me, yo voy a seguir, alabado sea Dios, yo voy a seguir predicando la palabra hasta que Cristo venga. Aleluya. ¿Quién te quiere detener? Que no te detenga nadie, ninguna zorra. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada ha visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Que no te detenga esa zorra. Han habido momentos de desánimo. Que no te detenga esa zorra. Ha llegado un ataque a tu cuerpo, a tu corazón, a tu mente, por todos lados. El diablo te ha querido presionar. Que no te detenga esa zorra. Usted puede decirle lo mismo que le dijo el Señor. Vayan y dígale a esa zorra, echo fuera demonio, hago curaciones hoy, mañana y al tercer día termino mi obra. Usted no ha terminado la obra. Usted todavía sigue trabajando la obra de Dios, pero esa zorra te dijo, salte de aquí, vete de aquí, te quieren matar. Mande y dígale a esa zorra, ay, yo voy a seguir echando fuera demonios, yo voy a seguir predicando la palabra, yo voy a seguir en la obra de Dios. Esta zorra no me puede detener, esta zorra no me puede acabar conmigo, esta zorra va a
tener que irse. Santo, 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 no te detengas, pueblo del Señor. No te detengas. Que no te detenga ninguna zorra. Más bien dígale a esa zorra: a mí no me vas a detener. Yo voy a seguir inyectando la palabra. Yo voy a seguir sembrando la semilla de la palabra. A mí ninguna zorra me va a detener. Mándale a decir a esa zorra: seguiré echando fuera demonios, seguiré predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, seguiremos señalando el pecado, seguiremos martillando la carne, seguiremos predicando contra la mundanalidad, contra el paganismo, seguiremos predicando, aunque no le guste a la zorra, aunque no le guste a la zorra, aunque nos amenacen de muerte, aunque te amenacen de muerte, alabado sea Cristo. A Jesús lo amenazaron de muerte. La zorra le mandó un mensaje y le dijo: vete de aquí, sal de aquí, porque te quiere matar. Herodes te quiere matar. Pero Jesús le dijo: dígale a esa zorra que voy a seguir predicando, voy a seguir echando fuera demonios, voy a seguir sanando a los enfermos, voy a seguir abriendo los ojos a aquellos que están ciegos espiritualmente. Vamos a seguir predicando la palabra, aunque no les guste el mensaje, a las zorras esas. Aleluya. El altar está abierto, hermano. Si alguien quiere la oración, puede pasar. Aleluya. El altar está abierto. Fortalézcase en el Señor. Que no te detenga nadie. Que no te detenga. Estamos siendo amenazados de muerte. Se han burlado de nosotros, pero aquí estamos de pie. Seguimos de pie todavía. Aleluya, seguimos de pie todavía. Aleluya, aquí vino un pastor, un lobo, un zorro. Aleluya, que me dijo: usted quedará solo. No busque a nadie, nadie lo va a visitar. No llame a nadie, nadie lo va a llamar. Usted quedará solo aquí. Aleluya. Y dijo: oiga, usted, después veremos qué vamos a hacer con usted. Váyase al diablo, zorra. Yo no estoy solo, estoy con el Cristo. Aleluya, de Nazaret. Aleluya. Amenazados de muerte. Pero Jesús, a Jesús no lo paró nadie. Y nosotros somos discípulos de Él. Nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. Porque yo estoy contigo como poderoso gigante. Aleluya, aunque vengan las amenazas del diablo, aunque vengan amenazas del infierno, nadie te podrá hacer frente. Más bien envíale un mensaje a esa zorra. Diga lo que diga, haga lo que haga. Alabado sea Dios, yo seguiré a mi Cristo hasta que suene la trompeta. Gloria. Santo, santo, santo. Santo es el Señor. Sí, Señor, aleluya. Padre, mira a tu pueblo, Señor. Necesitado. Buscando tu rostro.
buscando, Señor, esa paz que solamente tú das. Glorifícate, salva, sana, liberta, Señor, en el nombre de Jesús. Fortalece a tu pueblo, que ellos puedan pararse firmes, Señor, que nada ni nadie los aparte de tu mano. Aleluya, estamos en tu mano y nadie podrá arrebatarnos de ella. Aleluya, gracias mi Señor, tú eres bueno, tú eres bueno.